Miembro del personal sanitario de un gran hospital público de Madrid. Se trata de una persona de la que vamos a mantener el anonimato. Atención, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, ¿cuál es la situación que se está viviendo en su hospital? Bueno, pues la situación a día de hoy es un poco, pues muy cambiante. Hoy sabes cómo has dejado el hospital, pero mañana cuando vuelves no sabes si vas a volver al mismo sitio donde estás o te van a mandar a otro sitio porque hay más infectados en una planta, en otro sitio que han hecho para meter más COVID, no sabes dónde vas a ir. ¿Cuentan ustedes con el material necesario, mascarillas desechables, guantes y todo el equipo que requieren para hacer su trabajo? Yo trabajo en un quirófano. Yo cuando entro a las 8 de la mañana, a día de hoy, mi supervisora me entrega una mascarilla, que es de las azules que vemos a la gente por la calle, me la da a las 8 de la mañana y me dura todo el turno, hasta yo salgo a las 3 de la tarde, 3 y media, hasta las 3 y media tengo la misma mascarilla, no me la puedo cambiar porque no hay mascarillas. Pero teóricamente los protocolos no obligarían a que se cambiase usted la mascarilla en cada uno de los pacientes, ¿o no es así? Sí, nosotros cuando no hay alarmas ni nada, de un paciente a otro sí nos cambiamos la mascarilla. Por lo que pueda pasar, te puede saltar sangre, puede estar infectada y entonces de un paciente a otro nos cambiamos la mascarilla. Ahora no, ahora la tienes que tener, pues eso, muy guardada y todo. Yo tampoco he visto las FFP2 que hay, ni las 3, no, esas ni las he visto. Hábleme de respiradores. Se habla mucho de los respiradores necesarios para aquellas personas que tienen insuficiencia respiratoria y que se está hablando de que si hay o hay carencia o no los hay. ¿Qué nos puede decir al respecto? Nosotros por ahora lo que están haciendo es los respiradores de los quirófanos que tenemos, los van a empezar a utilizar para poner a gente que tengan COVID y los necesiten. Es decir, nosotros en nuestras plantas, en una planta se dedica el quirófano de ojos, en otra tenemos otro tipo de quirófanos, pues nos van a ubicar a todos en un mismo quirófano, es decir, en una misma área, pues mezclar todos los quirófanos, como tampoco se opera, porque solamente se operan tumores y cosas muy importantes, se dejarán esos respiradores para la gente que los necesite. Usted, por lo que ve en su hospital, ¿se atrevería a hablar de colapso? Todavía no. ¿Trabajan ustedes el número de horas correspondientes? ¿Están doblando turnos? ¿Están más allá de lo que es habitual? ¿Cómo lo definiría? Es que es un cambio, cambia día a día. O sea, por ejemplo, la gente que tenía un contrato de 25, un 25%, un 75%, les han hecho contratos del 100%. Les han quitado los 75, los 25, les han hecho contratos del 100%. Los han cambiado las planillas y estamos a orden del hospital. O sea, yo hoy puedo ir a trabajar por la mañana y llegar a las 10 de la, a las 3, a las 8 de la mañana y decirme que me venga a mi casa y que vuelva por la tarde porque no hay gente. Entonces va cambiando, el hospital te llama y te dice si te necesita o no te necesita. Las vacaciones se nos han quitado, los días libres se nos han quitado, se ha quitado todo. ¿Y les han hecho pruebas a ustedes, al personal sanitario, para saber si están contagiados? Hay personal sanitario que sí se le ha hecho pruebas y hay personal sanitario que no se les hace la prueba. ¿Y no están muy ¿Por qué motivo? Nos extraña eso, ¿no? Porque están muy colapsados también, o sea, están muy, muy colapsados y tienes que mandar a Salud Laboral un correo diciendo qué contagio has tenido, con quién has estado y ellos van a valorar si eres personal de riesgo para hacerte la prueba o no eres personal de riesgo para hacerte la prueba. ¿Y cree usted, por tanto, que puede haber llegado a haber personal sanitario contagiado que haya estado trabajando en contacto con pacientes? Sí. Está convencida de eso, ¿sí? Súper convencida, vamos. Muy convencida. Pero eso es una situación altamente irregular que puede generalizar muchísimo más el contagio, ¿no? Claro, hasta que tú no sabes que estás contagiado, la gente que está en urgencias, que le entra por puerta, hasta que esto ha salido a la luz y ha empezado a salir, pues recibías a los pacientes normal y corriente, como los puede recibir un médico que vas a verle. Entonces, pues claro, eso ha ido, pues médico, enfermera, auxiliar, celador, gente de la limpieza. En mi hospital tenemos muchos médicos que están contagiados en casa. Y se han quedado en casa. Nos han mandado a casa.
Supongo que sí, ellos sí se habrán sometido a la prueba, han visto que daban positivo y entonces han decidido recluirse en su domicilio. Claro, ellos les hacen la prueba, pero le hacen la prueba porque a lo mejor ya el señor se siente mal, tiene dolor de cabeza, ya ven unos síntomas bastante evidentes. Atenuados, evidentes, y entonces le hacen la prueba, le dan positivo y se van a casa. ¿Y qué sabe de ellos? ¿Se van a casa y con qué se tratan? ¿Con paracetamol? Con paracetamol. Y nada más, y se supone que con eso será suficiente, en caso de que no estén inmunodeprimidos, será suficiente, ¿no? Sí, es suficiente. Si no tienes un disco respiratorio, que necesites alguna cosa en casa, y nada, a paracetamol cuando tienes fiebre. Bueno, pues solo me resta que desearle mucho ánimo y expresarle todo mi agradecimiento y nuestro reconocimiento a todos ustedes, todo el personal sanitario, que se están entregando con gran esfuerzo en estos momentos por algo que nos compete a todos. Sí. Muchísimas gracias por su labor y gracias por haber atendido. Dígame. Gracias. Quería decirle a la gente que, por favor, se queden en casa, que no salgan, que se queden en casa. Serán más de 15 días, pero vamos a quedarnos en casa. No vamos a colapsar las urgencias, porque colapsando las urgencias, colapsamos todo. Sin lugar a dudas, la gente tiene que ser consciente de que las urgencias, si son necesarias para cualquier cosa, que a lo mejor nada tiene que ver con un coronavirus, un fallo cardíaco, un accidente de tráfico, puede llegar a requerir una atención que no se le pueda prestar justamente porque están colapsados. La gente debe ser consciente de todo eso. Lo dicho, nuestro total y absoluto reconocimiento y agradecimiento por todo lo que están haciendo ustedes y por ese esfuerzo suplementario que están llevando a cabo. Muchísimas gracias. A ustedes. Buenas noches. Y gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias. Muy buenas noches.